Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos ustedes que nos acompañan en DGES TV. Pues hoy tenemos invitadas de lujo, las joyas de la corona. Estamos de manteles largos porque de México y de otras partes del mundo nos visitan las poetas que participaron en el 24º Encuentro Internacional de Mujeres Poetas en el País de las Nubes. Y bueno, aquí tenemos una muestra de todo este arte que ahí en la Mixteca se dio, se prodigó por muchas partes, con talleres, recitales, bajo la coordinación de Mariana Thompson, que también nos acompaña y que al ratito nos va a platicar un poco más sobre este gran encuentro de mujeres poetas en el País de las Nubes, que este año se tituló, tuvo el nombre de Mujeres Poetas por la Paz. Y van a ver que no es de casualidad este título. Vamos a comenzar platicando con algunas de ellas que nos visitan de diferentes partes de la República y quiero comenzar con Karen Ochoa. Hola Karen, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Pues bien, con mucho gusto de verte por acá. Vienes desde San Luis Potosí. Así es, algo lejos relativamente, pero aquí estamos con mucho gusto. Gracias por recibirnos. Bueno, no, pues nosotros encantados porque aparte, bueno, eres muy joven. Gracias. 18. Eres muy joven, ya estás en el mundo de la poesía. ¿Qué te motivó a escribir? Realmente fue el impulso siempre, el amor por la escritura. Yo creo que más que técnica, más que cualquier otra cosa, está el sentimiento en mi poesía. Yo creo que eso es lo que caracteriza mi escritura. También, desde niña, yo me acuerdo, mi mamá siempre me dijo que escribiera todo lo que pensaba, lo que viviera, lo que sentía. Antes de escribir, realmente hacía garabatos y todas esas cosas, y entonces ya fue como empecé. Tienes la poesía flor de piel. ¿Jugabas con las letras desde antes de escribir? Sí, realmente antes de escribir. Pues mira, qué gusto nos da tenerte por aquí. Gracias. ¿Por qué no compartes algo de lo que has escrito? Sí, por supuesto, sería un placer. Gracias. Bueno, este poema trata acerca de los sueños, de las metas, de cuando quieres cumplir algo y a veces las cosas no se están dando, las personas no creen mucho, pero el chiste pues es creer en sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, se llama resignación. Estoy harta de ver los premios de consolación y de todos aquellos que creen conocer mis sueños. Estoy harta de los creyentes a medias, del egoísmo hostil y la desesperanza de sus corazones rotos, los mismos que creen haber reprimido, pero no el mío, y no esta vez. Ya no soy suya, soy mía, y mis sueños y decisiones también. Wow, bueno, pues un aplauso para Karen, que Gracias. Tan joven ya tiene toda esta maravilla de la poesía. Gracias. ¿Qué temas te gusta escribir más? Bueno, realmente escribo mucho de mis propios pensamientos, de mis vivencias, escribo mucho acerca de los demás. Cada que conozco a alguien, le tomo mucho cariño y entonces escribo acerca de su vida, de lo que me cuenta, de su forma de ser. Escribo mucho de eso. Y bueno, con esta experiencia en Oaxaca, ¿escribiste? Supongo que ya tienes algo escrito. Sí, por supuesto. Escribí mucho de las poetas, escribí mucho de los alumnos, que en los talleres que me tocó participar fueron alumnos increíbles, todos muy participativos, con mucho talento. Hablamos mucho de Franz Kafka, entonces realmente eso como que los motivó a escribir. Les platiqué de Carta al Padre, entonces… Wow. Les motivó mucho escribir acerca también de su familia, de los problemas que tienen, de muchas cosas, y creo que fue un ejercicio muy muy lindo escribir a partir de los sentimientos. Pues qué gusto, Carmen. No. Es que tenemos a varias poetas y por ahí anda Carmen también, ya próxima desde Argentina, nos va a platicar muchas cosas, pero Karen, ¿tienes el apoyo de tu familia? Sí, claro, desde siempre. Yo creo que ellos son los que también me alientan y también de repente soy muy soñadora y entonces me ponen los pies un poquito en la tierra de tener como una estrategia más formal para trabajar, para ser disciplinada, claro, porque aparte yo soy gimnasta, entonces eso sí, claro. Creo que me ha ayudado mucho también en la escritura, para tener disciplina. A ver, pero ¿cómo es eso, la gimnasia y la poesía? ¿Cómo se conjugan? Pues es que realmente la gimnasia también, más que un deporte, es arte también. Es, por ejemplo, la gimnasia rítmica, es con música, tienes que tener aparatos como pelota, es coreografía. Realmente antes de tener los elementos tienes que trabajar una coreografía antes. Entonces eso te ayuda muchísimo porque son todos unos pasos que es igual al escribir, primero un borrador, o sea, ya
es algo que me ha ayudado mucho a complementarlo, más que separarlo. Mira qué interesante, nunca había como que logrado una asociación entre la gimnasia y la poesía, pero es que realmente la poesía está en todo. Sí, claro, en la música, en la gimnasia, en todo, realmente la poesía está entre todos nosotros. Bueno, y eso que nos escuchan aquí en DGSTV, alumnos y maestros, que lo aprendan bien, porque a veces los alumnos dicen, no, a mí no me gusta la poesía, pero tantito les tocas el corazón y se sueltan escribiendo, ¿cierto o no? Sí, claro, es que puedes escribir de lo que sea, de lo que te gusta, de lo que te molesta también, de… Yo les decía a los muchachos, si quieren escribir de las matemáticas que no les gustan, escriban de eso, o sea… ¡Claro! Pueden escribir de lo que sea. Bueno, pues qué interesante platicar contigo. Gracias. Karen. Y bueno, pues tengo a mi lado derecho, su lado izquierdo, tenemos a otra de las poetas que participó en este encuentro en el País de las Nubes, muchas gracias Karen por acompañarnos. Gracias a ti, gracias. Y les presento a Sandra Galina Favela Poblano, ¿cómo estás Sandra? Bien, bien. Sí, te escuchas perfecto. Bueno, pues muy bien, gracias por invitarme, gracias por, bueno, a todas por volverlas a ver y a escuchar sus trabajos ahorita próximamente. Para mí es un honor estar en este grupo de poetas, pero déjenme contarles al público que no conoce un poquito de este encuentro, que en noviembre pasado tuvimos pues una gran gira, diría yo, ¿no? En Oaxaca, a lo largo de la Mixteca, varias partes de la Mixteca, dando recitales, haciendo talleres con los niños, y tú fuiste también parte de este encuentro. Sí, así es. Yo fui parte del encuentro, de los talleres, en realidad yo siempre me dedico a la poesía, a dar talleres de poesía, y bueno, me voy a la sierra, a los lugares donde me inviten, siempre estoy dando talleres de poesía a los bachilleres y a las secundarias, a todos, ¿no? Y es, como tú decías ahorita, es curioso porque llegas a las escuelas y, oigan, ¿les gusta la poesía? Y muchos dicen, no. Pues no, pero luego es porque no conocen lo que es la poesía. Ya cuando les da uno el taller y les empieza uno a motivar, de pronto ya están bien felices, como dices, escribiendo, y al final están, bueno, a mí yo voy a dar talleres hasta en escuelas completas, y luego tengo que, pues ahora sí que va un grupo, luego otro y todo eso, y de pronto te hacen trampa, vuelven a entrar los mismos, oye, ustedes ya habían entrado, y entonces es muy bonito hacer fomento a la lectura. Claro. Y bueno, ahorita traigo acá uno. Claro, tú nos acompañas desde Puebla, como tu apellido. Sí, el apellido es de Puebla y yo soy de Chihuahua. Ah, mira. Poblano. Bueno, eres internacional. Bueno, muy bien, adelante, Sandy. Bueno, pues este es un poema que ustedes van a ser los que lo estrenen porque lo acabo de hacer, es un poco para Oaxaca. El epígrafe es dice, fragmentos de jaguar muerto de sed, como una luz jamás amanecida. En tanta realidad el sueño crea la muerte de las cosas. Carlos Pellicer. Y luego el poema se llama Una lágrima anega la nostalgia. Sobre un peñasco lejano, el canto de un ave cae al vuelo solitario de un ala blanca. El corazón de mono es una semilla que se petrifica entre fósiles nacidos del verbo, que al vislumbre de su íntimo sonido ahoga su voz. Soy embrión, latir en pausas, espectro de luz que danza su misterio en la cueva de la noche. Sumerjo las manos en el río, rugen las aguas del istmo, sigo mi cauce, mi follaje se hilvana en la espesura. La corola del verso abanica el silencio, protege el ojo ámbar del tiempo. Un jaguar sueña en despertar la historia que duerme en su mirada. Su retina se dilata, estalla al atisbo de lo insólito. La cadena alimenticia es una corona de espinas en las sienes del hombre. El jaguar ciego en los manglares olfatea los resquicios de su especie. Se postra ante la última huella que aún queda en pie. Una lágrima anega la nostalgia sobre arena movediza. Su plegaria resiste mientras vigila en vela su quimera. Muchas gracias.
Bravo, qué hermoso. ¿Cómo escribes tú, Sandy? Lo que pasa es que estaba yo nerviosa, porque estaba yo nerviosa, ¿saben por qué? Porque está recién salidito, entonces… Bueno, tenemos la primicia. Tienen la primicia, entonces, pues siempre como que da nervios, ¿no? Porque dice uno, pues sí, ¿no? Después de tanto trabajo que tienes en la poesía, ¿todavía sientes ese nervio con un nuevo poema? Sí, sobre todo ¿no? Y con ustedes más, ¿no? Digo, aquí con todas las poetas, ¿no? Pero, bueno, espero que les haya gustado, de no, verdad. No, es precioso, retrata esta parte de poética de Oaxaca, de Oaxaca, de la naturaleza, de ese, sí, de ese vínculo, ¿no? Exacto. Que cuando estás allá se siente vivo. Sí, te hace vibrar y por eso y alguien que retrata muy bien estos paisajes es Carlos Pellicer. Claro. Entonces dije, no, pues voy a poner un epígrafe de él para que me refuerce lo que es este poema de lo que fue mi sentimiento, el vivir y el estar pues sintiendo la naturaleza. Claro. Y conocer lo que es Oaxaca, ¿no? El istmo, la mixteca, ¿no? Entonces aquí está plasmado y la verdad me dieron nervios, pero aquí está. Pues muchas gracias, sí, Sandy, sí, ¿no? Por estar aquí, por compartirnos tu trabajo. Sí, muchas gracias. Y pues esperamos ver más cosas de ti próximamente. Sí, gracias a ti, gracias a todas y gracias a Mariana y que sigamos que allá, por ahí anda Marianita. Ajá. Que sigamos allá en este encuentro tan maravilloso, que dure muchísimos años más. Muchos, ¿verdad? Años más. Muchos más. Así es. Muchas gracias, Sandy. Pues miren, quiero presentarles, esta es la antología, nuestra antología de este 24º Encuentro Internacional. Y es internacional porque hay poetas cada año, hay poetas de diferentes partes del mundo. Y yo le voy a pedir a la producción que vayan preparando alguna de las conexiones, porque después de esta entrevista vamos a platicar en algún lugar del mundo con otras de las poetas. Y bueno, quiero presentarles a Luisa Blanco. Hola, Luisa, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias, es un placer estar con todas, gracias por invitarnos. Pues también quiero agradecer a Mariana, porque gracias a ella pues se lleva a cabo este encuentro. Yo participé el año pasado en este Encuentro Internacional de Mujeres Poetas. La verdad que fue muy enriquecedor, porque además es primera ocasión que yo participo en un encuentro de poetas y es un gusto conocerte. No, bueno, yo les digo, estoy honrada con poetas de talla tan enorme, ¿no? Y bueno, tú eres de la heroica ciudad de Tlaxiaco, desde allá donde vimos, fuimos, sentimos, bebimos de ese aire tan maravilloso. Platícanos un poquito más de tu tierra. Bueno, la heroica ciudad de Tlaxiaco forma parte de las tres mixtecas, de una de las tres mixtecas oaxaqueñas. Está la mixteca alta, la que pertenece a Tlaxiaco, la mixteca baja, que es parte de Huajuapan, y la mixteca de la Costa Chica. Entonces son tres mixtecas que pertenecen a Oaxaca. Tlaxiaco, pues, Tlaxiaco tiene historicidad. Tlaxiaco ha sido un lugar muy importante desde la época mesoamericana. Ahí hubo grandes señoríos mixtecos y bueno, Tlaxiaco ha venido así con parte de su historia en la economía, de ahí dando un salto enorme. Ya para el siglo XIX, cuando Porfirio Díaz, Tlaxiaco fue un lugar con mucho renombre, incluso decían que era el segundo lugar más importante después de Oaxaca, por su economía. Claro. Aparte, bueno, esto a Tlaxiaco le llamaron el París chiquito, porque se vivió a la usanza francesa, y porque Porfirio Díaz, al parecer, pues tuvo muchos amigos con los caciques, bueno, los hacendados, por decir así, los hacendados que se asentaron en la heroica ciudad de Tlaxiaco, y entonces Porfirio Díaz viajaba mucho a Tlaxiaco. De hecho, se comenta que ahí tuvo una logia y visitaba mucho. Entonces, realmente Tlaxiaco fue un lugar con gente muy culta. En aquellos momentos la gente hablaba francés, la gente iba a estudiar a Francia también. Entonces, era un centro cultural. Sí, un centro cultural fue Tlaxiaco. Y bueno, incluso ha habido pues autores que han escrito sobre él. Alejandro Marroquín, antropólogo. Él fue a vivir a Tlaxiaco, al parecer, más o menos creo que como en los 70s, y él escribió un libro que se llama Ciudad Mercado, así lo tituló. Y precisamente en aquellos años ya existían los mesones en Tlaxiaco,
yo siempre lo pongo, comento con la gente de la ciudad cuando no sabe qué es esto, porque sí, esto claro. También mis tías abuelas tuvieron un mesón en la casa, su casa de ustedes. Gracias. En aquella época que les tocó a ellas vivir. Entonces yo pongo este ejemplo, hagan de cuenta que es un estacionamiento de la ciudad, pero allá en lugar de estacionamiento que entran los autos y eso, ahí entraban las personas con sus burros y sus caballos, una casa, ¿no? Ah, mira. Y entonces en la parte del segundo patio, ahí estacionaban, yo digo, a los animales. Ajá. Con sus productos que traía la gente de las comunidades, que lo llevaban a vender para el día sábado de mercado. Entonces en aquellos años cuando no existía carretera, la gente a veces hacía hasta más de 2 días de recorrido y llegaban a Tlaxiaco y buscaban los mesones. Los mesones. Sí, entre esos había uno que era de mis tías abuelas. Entonces, pues me trae todos estos recuerdos que me platicaban mis tías abuelas. Claro. Para mí Tlaxiaco pues es mi ombligo. Claro. Porque yo ahí nací, yo soy de Tlaxiaco, soy mixteca. También hay algo muy importante en Tlaxiaco, pues… Leyendo documentos históricos, aproximadamente para el siglo XVIII, en Tlaxiaco se deja de hablar el mixteco. Se deja de hablar precisamente, sí, porque la aculturación se da muy rápido cuando, claro, llegan los europeos a asentarse a Tlaxiaco, a la heroica ciudad de Tlaxiaco. Entonces, heroica ciudad de Tlaxiaco, desde 1881 se le dominó a Tlaxiaco ya como una ciudad. Entonces, esa pequeña ciudad criolla que llamaban en aquellos años, ¿no? Entonces, Tlaxiaco, pues… ha venido con una historia que hoy día yo creo que el que hayan ido y que hayamos ido, ahora yo estando ya con ustedes en este encuentro internacional de poetas, para mí que le da mucho realce a mi tierra. No, porque claro, aparte de ver tantas bellas mujeres, pero sobre todo también su voz, lo que narran. A mí en mi caso, pues mis poemas trato de… también escribo, trato de escribir de todo, de lo que vivo, pero también va mucho mi nostalgia, ¿no? Entonces, claro, claro. Como que me dicen, luego me dicen mis amigos de acá en la ciudad, no es posible, Luisa, que ya viviendo tantos años acá, tú no te quieres así como de acá. Y dice, ya entendimos, te resistes, que no quieres ser de acá. Tienes el alma mixteca. De Tlaxiaco. Y yo, pues, Tlaxiaco, pues para mí, te digo, representa mucho, como dicen, ahí fue enterrado mi ombligo, ahí pues ya tengo… como dicen, a quién llevarle flores al panteón. Claro. Entonces, es para mí significa mucho. De hecho, claro, pues bueno, yo soy antropóloga social, después estudié la maestría en Historia de México, y en la maestría mi tema fue la mixteca, fue Oaxaca, pero para la mí mixteca, la mixteca. Por supuesto. Sí, y mixteca. En tus poemas también reflejas esa nostalgia y ese ombligo que se quedó en la mixteca. Sí, sí me gusta. Sí. ¿Por qué no nos lees algo de lo que traes? Sí, ahora yo quiero compartir un poema que se llama La Palabra. Esto yo lo traté de escribir sobre todo por todo lo que pasa en el mundo también, que la palabra, claro, se ha dejado de creer, y para mí estos son esos valores, no sé, esto que te enseñaron pues desde los abuelos, los padres, y que yo creo en la palabra. Claro. Pero la palabra para mí es ahora esto. Adelante. La palabra. Escuché a los abuelos y me dijeron, la palabra. La palabra permanece en los tiempos contra retumbos del aura. Es el atavío al mensaje, nada lo ensucia. No muere con la tarde, palabra, voz y confianza. Caminan por callejones, se escurre de la boca de quien habla. La palabra tiñe de rojo la evocación y de azul la esperanza. Escuché a los abuelos y me dijeron, la palabra. La palabra es el cobijo de tus pasos, es la herencia de la vida, la palabra. Y bueno, la palabra que nos reúne, un aplauso para Luisa Lu Blanco. A mí la verdad es que decir palabras se me hace algo imponente, ¿no? Decir palabras es decir todo, decir posibilidad, decir acción, decir nostalgia, decir cualquier cosa. Ese es lo que nos reúne a las poetas, y muchas gracias, Luisa, por estar aquí con nosotros. Gracias. Esperamos también pronto tener más noticias tuyas sobre lo que sigues haciendo. Ay, muchas gracias. Gracias a todas. Muchas gracias. Y bueno, pues vamos a una videoconferencia. Esta es una de las grandes sorpresas que tenemos aquí en este programa, porque desde San Luis Potosí nos está acompañando Tere de la Fuente, que se conecta desde allá. Y bueno, la saludamos. Tere, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Tere, qué gusto
qué gusto que a través de estas tecnologías podamos verte y platicar contigo. Me da muchísimo gusto, muchísimas gracias, es un placer, un honor. Y bueno, quiero platicar un poquito contigo sobre esta parte tuya de la poesía, ¿de dónde te nace? ¿Qué escribes? ¿En dónde escribes? Cuéntanoslo todo. Bueno, cuando yo era muy chica tenía acceso a libros que había en casa, entonces me llamaba mucho la atención algunos libros, empecé a leer y también, y pues me gustaba mucho sobre todo los de poesía, y también yo creo que se debe mucho esto de la poesía a que mi padre, en paz descanse, le escribía poemas a mi mamá, entonces yo escuchaba los poemas y me agradaban mucho. Yo quise, alguna vez le dije a mi papá, cuando yo sepa escribir, quiero escribir algo, yo quiero escribir un poema. Y pues, bueno, ahí empezó todo. ¿Y ya cuántos poemas llevas, Tere? No tengo un número así determinado, porque a veces escribo un poema y a lo mejor el día siguiente lo destruyo. En fin, tengo ya algunas publicaciones, con esta publicación de Mujeres Poetas por la Paz, esta antología, es la quinta participación que tengo, es el quinto libro. Pues una trayectoria ya de varios años, con muy sólida, pensaba en esto que dices, que a veces escribimos algo y lo destruimos. Este proceso de crear no es lineal. Y para quienes nos estén escuchando, que tengan ese ánimo de escribir, pues no es a la primera, ni es lineal, ni nos gusta todo, ¿verdad? Entonces vamos creando poco a poco. Así es. ¿Nos compartes algo de lo que tienes, Tere? Quisiera compartir, si es posible, dos textos, uno de la antología y otro no inédito, inédito más bien. Adelante. Muchas gracias. Voy a empezar con un texto aquí de la antología titulado En Mayo, y dice: arremete a cántaros la lluvia, borrar sus huellas imposible es, ni con el transcurrir de soles y de lunas, es hora de maquillar estrellas que fluyen por doquier, no hay soledad que extienda su mano a la corriente que gira y se desborda. Es el viento en dualidad, mi compañía. Antes de continuar, quisiera agradecer muchísimo a Sonargueta, al comité organizador del Encuentro Internacional de Mujeres Poetas en el País de las Nubes, y por supuesto, a las personas que hacen posible esta transmisión. Y ahora voy a compartir un poema inédito titulado Conjugación de sitios. Para encender mis pupilas, en cada silbo de luciérnaga, quise descubrir tu nombre. Lo busqué en el eco silencioso, en cada aleteo de gaviotas que retornan de algún sitio, en el redondo espejo de agua donde moneditas lanzan, cuando el sol me sorprendió en horizontal y el frío por mis poros se filtraba. Busqué tu nombre en la ventisca, te busqué en el nacimiento del pasto y de las flores, en la lluvia de estrellas. Con mis brazos abiertos te busqué, en el arrecife de los bosques, en las hojas de los peces, en el aroma del azar del naranjo. Tu nombre ostenta parentesco con el mismo cielo. Más de una vez, en obstinados instantes, tu presencia corresponde. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Tere, por esta muestra de tu arte, por compartirnos, y bueno, desde allá de San Luis Potosí, un saludo. Un saludo muy grande y fuerte abrazo de todas las poetas que estamos aquí. Esperamos verte pronto por estos lugares.
Sí, muchísimas gracias, muy agradecida. Hasta luego, Tere. Y bueno, pues. Saludos a todas. Ahí les mandan saludos, chicas. Pues acá tengo toda una institución, toda una trayectoria, gran amiga de DGES TV y de DGES Media. Ella ya ha estado con nosotros en ocasiones anteriores, cronista, poeta, y bueno, Marilena Solórzano, ¿qué más? ¿Qué otras? Decían antes, ¿qué otras gracias tienes? Pues ama de casa, mamá. También. También. Se puede combinar perfecto. No tan perfecto, pero ahí vamos. Muy bien. ¿Cuántos años, decana ya de estos encuentros, sí, en el país? ¿Cuántos encuentros tienes? Pues yo creo que unos 23 a los que voy. 23 encuentros. ¿Cómo han sido estos encuentros? Bueno, he seguido yendo, quiere decir que me maravillan, que me revitalizan mucho. Esto de estar en contacto con las comunidades es maravilloso, porque yo creo que ningún otro encuentro se logra. Vamos en otros encuentros, leemos, claro. Nos saludamos, goodbye, adiós, y en estos encuentros vamos a las comunidades, claro. Convivimos con la gente y la gente ya nos espera. Eso es maravilloso, eso es encantador. Uh-huh. Sí. Que se preparan todo el año para recibirnos. Sí. Mira, hasta se me hizo chinita la piel, no, nada más de acordarme de eso, ¿no? Sí. Que te reciben en sus casas, te dan de su comida, te piden que regreses, los niños te dicen regresa pronto. Regresa, ¿cuándo vuelves? Dame un poema. Quédate, ¿no traes? Quédate. Sí, ¿no? Quédate. No, eso, me recuerdo esta anécdota con un chico del Cubao de Oaxaca, ¿te acuerdas? Sí. Que llegó el muchacho y le dijo, usted es María Elena, y es que ustedes estuve en el encuentro hace un año y a partir de ahí yo comencé a escribir. Sí. No, bueno, nos estábamos a punto ya de la lágrima, ¿no? Sí. De la emoción, de esa semilla que dejas. Cuando me dijo, es que desde entonces quiero ser poeta. No, no, fue una experiencia que igual me enchina la piel, ¿no? Uh-huh. Estos chicos maravillosos del Cobao, saludos a Oaxaca. Saludos a Oaxaca. Sí. Y bueno, ¿qué nos trajiste? Mira, se ven muchas hojas, pero está en letra 20. Tú adelante, es tu espacio. La leyenda de los volcanes. Grave silencio en Tenochtitlán. La derrota es silenciosa. No se escuchan los trinos de las ocarinas, ni el retumbante sonido de los caracoles. Los dedos no percuten atabales. Las chirimías descansan en rincones de tristeza. Las calles no arropan la percusión del huehuete. Sobre los espejos de los cinco lagos, la calina. Marchan con el rostro cetrino y apagado los señores. ¿Dónde quedó la bravura del guerrero águila? ¿Dónde el arrojo del guerrero llamado ocelote? La valentía del capitán coyote se diluyó con la muerte a sus espaldas. Todos muestran sus rotas rodelas, sus escudos humeando, desamparo. Los copiltin con desgarradas plumas, la sangre resuma en sus ropas un olor a hierro. El teocalli sin fuego en los braseros, no hay exhalaciones de copal en el Texatl. Todos los estandartes, con sus dibujos y figuras enrolladas, hoy no se exhibieron bajo el cielo de la náhuac. Una melancolía de sal los arrebosa. Pasaron dos lunas de agua, dos lunas negras. Ellos, los que llevaban la valentía en cada poro, lucharon cara a cara, cuerpo a cuerpo, sintieron los filos de obsidiana en medio de su pecho y los vencieron. Y tuvieron que comer el polvo y rechinar los dientes y astillar sus uñas. Había un guerrero que a pesar de sus desgarradas carnes lucía imponente. Con su cupil de multicolores plumas lloraban todas las mujeres, menos una, que miraba asombrada a ese guerrero altivo. Palideció cuando pasó frente a ella y la buscó con la mirada, clavando en sus pupilas sus ojos de varón enamorado.
Ella le había jurado ser su desposada, pero ya pertenecía a otro hombre. Tu señor ha muerto en la batalla. No tiene caso que lo esperes. Ella obedeció cuando sus padres la dieron por esposa al tlaxcaltecatl, que también la amaba. Le había mentido. Ahora lo sabía. Corrió gimiendo por la orla del lago de Texcoco. El guerrero la vio correr desesperada y tras ella al mentiroso cónyuge. El señor del Copili, de plumas matizadas, apretó fuertemente entre sus manos el puño de la macana y fue a encontrarlos. Los dos hombres se enfrentaron. La pelea empezó cuando Toneatiuh había llegado al cenit, acompañado por los guerreros muertos en combate, y terminó cuando se oculta en el ocaso acompañado de las Iguateteuh, mujeres muertas en el parto. El tlaxcalteca fue herido de muerte, huyó hacia lejanas tierras. El vencedor buscó a su amada, la encontró sin aliento entre el jade de la hierba. El guerrero águila se arrodilló a su lado, cubrió su cuerpo con xochocotzin y yolotzotzil. El pájaro de las 400 voces gorjeó hasta que la bruma llegó con su talega de carbón. Esa noche hubo truenos, relámpagos, temblores y se prendieron inexplicables fuegos en el lago. Al amanecer, donde era valle, aparecieron dos hermosas montañas cubiertas de blancura. En una se distinguía la silueta de una mujer recostada sobre una alfombra de flores y vestida de nieve. Y en la otra se adivinaba la figura de un guerrero hincado junto a los pies de la mujer, cubierta por inmaculados copos. Iztaccíhuatl, doncella blanca, y Popocatépetl, ser rumiante. Los dioses conceden a los amantes vivir por siempre juntos, mientras lata el ígneo corazón de la madre tierra, mientras Toneatiuh transite por el cielo de la nave. Bravo, bravo, Estela. María Elena, de veras que me dejas muda, me dejas sin palabras con este sentimiento mexicano, de orgullo mexicano. ¿Cómo rescatas ese aire místico de nuestras raíces? Bueno, mira, me ayudó mucho estudiar un poco de náhuatl. Por supuesto. Y filosofía. Por supuesto. Náhuatl. Claro. Entonces es algo muy hermoso. Deberíamos voltear un poco nuestros ojos hacia nuestras raíces, porque tienen mucho que enseñarnos. Tenemos que volver a ser, pero al ser en este sentido de ser humanos, en esta mística mexica, ¿no? Sí. La filosofía, la metáfora de la palabra náhuatl, ¿no? Sí. Hermoso, realmente hermoso. Muchas gracias, María Elena. No, gracias a ustedes. Les agradezco infinitamente el que me hayan invitado. Pues siempre, siempre serás bienvenida, María Elena. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, vamos preparando por ahí, equipo de producción, otra conferencia en lo que platico con Rosalí de la Fuente. ¿Eres prima de Tere? Pues ya lo son. Acá, tu micrófono de este lado. Ya son primas. Exactamente. Pues sí, a través de este encuentro, Nos hermanamos, nos hicimos familia. Bueno, compartimos el mismo apellido, de la Fuente, pero en realidad pues aquí todas somos compañeras, todas somos hermanas de la poesía, hermanas de la palabra. ¿Y qué tal? ¿Cómo te sentiste en este encuentro? ¿Cuántos encuentros llevas? Bueno, para mí fue el primero, fue una experiencia extraordinaria, mágica, maravillosa. ¿Ya conocías de estos encuentros? ¿Habías intentado participar o es la primera vez? Bueno, la verdad que no. A mí en general me gusta más el cuento. Yo les digo, me gusta hacerle más al cuento. Con la poesía yo estaba experimentando, preparándome, bueno, pues, porque también la poesía la encontramos en la narrativa, estarás de acuerdo. No, claro, es palabra, finalmente es la palabra, ¿no? Pero bueno, yo vi la convocatoria precisamente en internet, tenía yo ahí unos poemas que los había trabajado, en el cual había puesto también todo mi entusiasmo. Entonces fue como participé y bueno, tuve la fortuna de haber sido pues seleccionada. Y bueno, es algo que para mí pues me cambió, me marcó y como tú dices, pues la experiencia de estar ahí y de esa
de esa interacción, ¿no? Con la gente, con nuestra gente. Pero ¿por qué te marca? Yo creo que los que nos están viendo dicen, bueno, ¿qué tiene ese encuentro que es diferente a otros, ¿no? Tú ya tienes trayectoria en las letras, has hecho talleres, has hecho muchas actividades literarias, pero ¿qué tiene de especial este encuentro? Claro, bueno, nunca son suficientes, ¿no? La preparación. No, nunca. Nos atarragamos de palabras. Bueno, en primera, la magia que hay entre las compañeras, ¿no? Claro, yo creo que claro. Va uno y con la expectativa de, bueno, ¿cómo serán? Como tú dices, quizás poetas ya renombradas, ¿cómo voy a interactuar con ellas? ¿Cómo me voy a sentir? Y bueno, es una fraternidad que se da en el momento, con la misma prima, ¿no? Que yo tuve la oportunidad de compartir, que digo, bueno, claro. Compartimos hasta el apellido, ¿no? Sí, exacto. Con Karen, que también vienen de San Luis, entonces eso es maravilloso, la apertura que nos dieron entre nosotras, ¿no? Que todas nos recibimos, todas nos aceptamos tal cual, ¿no? En nuestras edades, nuestras formas de ser, fue genial. Y pues el modo en que nos reciben, yo creo que ahí está el secreto, ¿no? Están los niños de la primaria, de la secundaria, de la misma normal, nos esperan, entonces está adecuado para que nosotros podamos dar lo mejor de nosotras mismas y además claro. Aprender de ellos, ¿no? Porque digo, yo no les fui a ellos compartieron también como sí. Yo les compartí. Claro, yo decía, es que escriben a la menor provocación, ¿no? Claro. Tienen el alma de poeta desde los chiquitos de preescolar hasta los chicos del COBAO, las niñas de la normal, ¿no? Tienen esa alma ya lista para decir. Así es. Y bueno, ¿qué nos traes? ¿Qué nos vas a compartir? Bueno, mira, yo les voy a compartir un poema que, bueno, estamos editando en la revista de Tulancingo, porque eso es lo que yo digo al decirte marca, ¿no? Que quieres seguir aprendiendo, quieres claro, seguir haciendo. Sí, hacer. Quieres decir, bueno, es que hay que darle, ¿no? Hay que tallarle nosotros también para mejorar y poder dar, ¿no? Poder compartir. Prodigar la palabra. Entonces yo voy a compartir uno que tengo de la revista, que se llama Hojas Sueltas y que trabajamos allí en Tulancingo. Perfecto, adelante. Hidalgo. Lo titulé Insomnio. La noche envuelta en silencio me seduce a la evocación. Busco respuestas y las encuentro inútiles, vacías. La penumbra me atrapa, te pienso. Saboreo esta ausencia que me desgarra. Mis manos anhelan recorrer tu cuerpo a la deriva para dibujar en tu piel mi deseo. En la vigilia, visualizo inquieto el disturbio de tu desnudez, astrolabio de quimeras. Son tus senos estrellas palpitantes en un mareaje nocturno de cadenciosas caderas. Son tus piernas compás perfecto, tus labios húmedos y tibios me sonríen verticalmente. No estás y maldigo la hora de tu partida. El frío de la ausencia recorre todo mi ser. La habitación no huele más espliego, ni a ansias desbordadas, ni los dedos de mis manos a sexo. Nado en este océano nocturno de melancolía. El calendario ha ojeado la vida día a día en tantas y diversas formas que la memoria no me basta. El tic-tac riguroso del reloj construye con su ritmo preciso las estalactitas del insomnio, torturándome hasta la hora en que la luz revele sus colores. Las lámparas de la ciudad se extinguen contra la temblorosa oscuridad. Se derrama la promesa del crepúsculo. Muy bien, bravo, bravo, Rosalí. Oye, según tú, ¿de dónde obtiene la materia el poeta para poder transmitir los sentimientos? Porque me decía alguna persona, la poesía es lo más difícil de escribir, porque son sentimientos que el otro te entiende. ¿De dónde se obtiene esta posibilidad? Pues de la vida misma, es que la poesía es eso, la poesía está ante nuestros ojos, solo hay que descubrir y aprender a mirarla, ¿no? Ser honesto, porque yo creo que la poesía honesto. Y la escritura es lo claro. Que te brinda, ¿no? Ser honesto contigo mismo y entonces ya plasmarla. Es un refugio también. Pero da miedo. Todo a veces, ¿no? Nos da miedo, ¿no? Nos vuelve un poco mucho vulnerables, ¿no? Claro, es ¿cómo? Parte del encanto, ¿no? Hay exacto. Quien me dice, bueno, por ejemplo, en los cuentos también sucede, es que eres tú, es que, bueno, es que no quieran ver en todo lo que yo escribo
lo que yo también soy o pretendo ser. También es mucha imaginación, también es mucho de lo que vivimos, pero hay que aprender a mirar con esos ojos, ¿no? A veces claro. De empatía, de asombro, claro, claro. De, el caminar, a veces vamos, pero bueno, en, hasta en el metro, en todos lados, encontramos, están ahí nuestros personajes, claro, nuestra historia, claro. ¿No? Que están ahí esperándolas para contar. Para contarnos. Exacto. Muchas gracias, Rosalí. No, gracias a ti, gracias a todos. A y todas. Bueno, seguimos en este camino de la palabra. Sí, muy bien. Muchas gracias. Y bueno, tenemos otra lista, otra videoconferencia directo desde Cuernavaca, nuestra hermana bruja, Atena Fénix. ¿Cómo estás, Atena? Creo que hay algún problemita con… Bueno, continúo con la siguiente entrevista. ¿Ya está? Hola, Atena, ¿cómo estás? Nuestra hermana bruja desde Cuernavaca. Ya todas, aquí la expectativa, todas esperando verte. ¿Cómo estás? ¿A poco no me ven? Ya te estamos viendo. ¿Ya me están viendo? Hola. Hola. Te estamos viendo todas aquí esperando escucharte. Creas mucha expectativa en nosotras. Ah, qué bueno. Bueno, les quiero presentar a Moloch, que me va a estar acompañando el día de hoy. Hola. Qué hermoso. Atena, cuéntanos un poquito de qué haces allá en Cuernavaca, qué te dedicas de las 20,000 cosas que haces. De las 20,000 cosas, bueno, pues yo soy locutora principalmente. A lo que me dedico es, tengo algunos programas de radio y principalmente son para difusión de la cultura, pero también para hablar de rock, ¿no? Que es el pretexto mayor para estar en la radio. Pero bueno, compartir poemas es una de las cosas que me encanta. Y pues además tengo aquí el taller de Aquelarre Editoras. Aquelarre Editoras somos chicas que hacemos libros porque creemos que el mundo necesita más libros. Ahora, es muy difícil que hoy en día alguien se quiera aventar a tanto editar, corregir, como publicar poesía. Es un tema difícil, no cualquier editor se lo avienta. Aparte de que dicen, bueno, no es lo más costeable porque no mucha gente consume poesía. Y justo por eso nosotras nos metimos en ese campo. Dijimos, ¿verdad que bueno, sí? Es complicado, es lo que vamos a hacer. Así que, bueno, pues por acá tengo el taller y aprovecho para decirles que muchas de las mujeres poetas que nos estamos presentando ahorita vamos a estar acá en Cuernavaca el día 23 de febrero y 24 de febrero en dos recintos culturales importantes aquí en Cuernavaca. Así que, bueno, ojalá que puedan asistir. Pues haznos el comercial completo, ¿dónde vamos a estar y en qué horario? Bueno, pues mira, el día 23 de febrero va a ser a las 6 de la tarde, 6:30 aproximadamente, en el Centro Cultural El Manojo. El Centro Cultural El Manojo, para aquellos que no tengan ni idea de dónde está, está casi enfrente de Plaza Cuernavaca. Y el 24 de febrero vamos a estar en una librería muy conocida de Cuernavaca, que es La Casona de la Rana Sabia. ¡Ay, mi búho ya se fue a pasear! Bueno, entonces en la Casona de la Rana Sabia, ahí las vamos a estar esperando. También la lectura empieza a las 6:30 aproximadamente y vamos a estar compartiendo cosas, pues, precisamente de esta antología literaria que está muy buena. Y se les recomendamos ahí que lean, que nos lean a todas las poetas. Sí, y para abril vamos a estar ya publicando la antología Viejas Brujas, que ya tengo la portada, ya tenemos los poemas seleccionados y bueno, muchas de las hermanas poetas que hoy están compartiendo sus voces con nosotras van a participar. Ahorita que vi a María Elena Solórzano, bueno, ella nos envió sus versos magníficos, también por ahí Rosalí está participando, así que bueno, estamos muy contentas, la verdad que también va a ser una antología de poder como esta y como cada año se han sacado antologías de poder con las mujeres poetas del País de las Nubes. Y bueno, nosotras ansiosas ya por ver esa antología, Atena, estamos ya siendo como la cofradía de brujas acá en la Ciudad de México y en otras partes del mundo. Perfecto, pues ahí se van a armar también, ahora sí que, ¿cómo se llama la editorial? El Aquelarre de Versos, total, ¿no? Armemos Aquelarre y bueno, ¿qué nos compartes el día de hoy, querida Atena? Bueno, pues también había pensado en compartir algo de lo nuevo, ahora sí que de lo nuevo, de lo viejo, de lo prestado, de lo azul, pero finalmente elegí pues leer algo de esta antología que a lo largo del encuentro casi no compartí nada que viniera incluido en la antología y creo que es un buen momento y más, bueno, Mujeres Poetas por la Paz es un excelente tema. Así es. Lo que les voy a compartir, bueno, yo practico personalmente el paganismo y en el paganismo creemos mucho en los ciclos, creemos mucho en que primavera, verano, otoño, invierno, cada uno de ellos trae su propia fuerza. Así que lo que les voy a compartir tiene que ver con lo que nos va ocurriendo en cada una de estas estaciones y en este particular escrito comparto lo que a mí me pasó a lo largo de un año, que es como uno ve cómo llegan amigos, cómo se van amigos, cómo uno les escribe a veces a los amigos y recibes mails hermosos y a veces se pierde la comunicación. Se llama Inbox.
La caja ya no guarda más invierno. Un par de esferas en el rincón forrado en terciopelo. Lo demás, vacío de diciembre, enero, febrero, marzo. El invierno más crudo e invasivo que ha tenido esta caja. Se comió su cerradura y le nevó al terciopelo. Mató un par de amigos míos, le dio más horas a las solitarias noches. De Capricornio a Piscis no hubo más música en la casa. Debajo de la caja está el cajón de las cartas. De los mails impresos, pues. Esos que se reciben en primavera y en verano y que en otoño se marchitan como es obvio. La palabra se hace fría en diciembre. Se congela el diálogo a punto de silencio. Entonces, tiene sentido imprimir los correos y archivarlos debajo del invierno. Llega marzo y el hielo cede, empapando las cartas. La caja se inunda y florece, alrededor de las esferas sale una alfombra de tréboles. La eterna persecución de las estaciones, de las emociones, guardadas en una caja encima del cajón donde se acumula el escombro. Los recuerdos a pedazos, pues, erguidos sobre los patines de las letras. ¡Bravo! ¡Qué excelencia! Excelente, mi querida brujita, allá en Cuernavaca. Y es bueno, te agradecemos mucho tu participación y esperamos. Gracias a ustedes por esta. Las estoy viendo todo, estoy viendo completito, no solamente estoy en participación. No, así perfecto. Que, además, esperamos verte por acá para hacer una aquelarre, pero personalmente. Me encantará, estoy disfrutando mucho el programa. Nada más quiero comentar algo. Sí. Facebook no me permite compartir el link. ¿Qué pasó? Díganle pues a Facebook. Por haber equipo técnico de DGES TV. Es educativo, es cultural, ¿por claro. qué no permite? Bueno, es cuestión de Facebook, creo, ya sabes, esas Ay, políticas. Sí. Pura cosa política horrenda, sí se puede compartir, pero lo que es el arte no. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Max, bueno, a ver, queremos la forma, no te preocupes, Atena. Si no pero nos comparten, sí, pues lo compartimos nosotros. Gracias, Atena. Saludos a Cuernavaca. Hasta luego.